Y cual Cenicienta, corriendo escaleras abajo, bueno, se le cayó el zapato. Y viejita, bueno, yo se lo recogí y se lo puse en su piecito, ¿verdad? ¡Ay, tan bello, mi hijo! ¡Todo un príncipe! Idéntico, como un príncipe, pero no azul, negro. Milagro, Corina. Sí, fue toda una suerte que se cruzara en mi camino. Y que entre sus amigos y él me recuperara mi zapato, ¿no? ¿Qué amigos? Pero bueno, viejita, ya, que la lentejuela no nos ha dicho por qué está aquí. ¿En qué te podemos ayudar ahora? Dime, reina. Mira, de ti no necesito nada. Gracias. No, sí, para la Jimena, la encuesta. Sí, la encuesta. Tú me dijiste que venías a hacernos unas preguntas para un trabajo de la universidad. Ah, sí, sí, doñita. Mira, Betty, hazla tú, por favor. Que a mí me acaba de entrar un dolor de cabeza. ¡Ay, pollo! ¡Qué delicia! Yo quiero pechuga. Yo quiero pierna. ¡Ay, no! Ustedes siempre con la pechuga y la pierna. Tranquilo, muchachito, que compré dos pollos, así que hay pollo para todo el mundo. ¡Wow! ¡Dos pollos! No, hombre, no. En mi casa, mira, compran medio pollo y alcanza para toda la familia completa. Pues aquí, el que tenga la boca más grande come más pollo. ¡Ay, no, Carlos Raúl! ¡Tú si eres tramposo! No le hagas caso al mongolito de Carlos Raúl. Aquí el que más pollo va a comer es el que mejor tenga su apunte. Así que, a ver. Ahí está. Porque el que mejor tenga su apunte, ¿ustedes saben qué? Entiende más. El que más entiende es el que mejor nota saca. Y el que mejor nota saca es el que echa para adelante. Así que ya saben. Pero mira mi cuaderno. Pero bueno, bueno. Rápido, a lavarse la mano que están cochinitos mira, todos. Mira, mi rápido, cuaderno. Rápido, rápido. Tú miras este cuaderno y vas a encontrar puro. Sí, sí, está bien, pero vaya para allá. Un buen día, bien cuidado. Ahí, pues, ahí. Lavé tres carros y pulí uno. Pero qué va, Carlos Raúl. Yo no puedo seguir siendo toda mi vida un bien cuidado. Yo quiero ser alguien en la vida. Y esa miradita para el cielo. ¿Y para dónde más voy a mirar? ¿Para el suelo? ¿Para arriba no tengo que mirar? No, brother, tú a mí no me engañas. Esa miradita para el cielo, esas ganas de subir alto hasta las nubes, a mí me huele como a perfume mujer. Mejor dicho, a lentejuela. Puede ser, puede ser. Eso sí es una mujer de verdad, hermano. Una verdadera mujer. Y si yo quiero estar a la altura de esa tipa, tengo que estudiar y trabajar duro, hermano. ¡Ay, eres un estúpido, un imbécil! Te estuviste burlando de mí todo este tiempo. Sí, desde el desfile. Desde ayer en tu casa. ¡Ay, eres un animal! Sí, un animal salvaje. Pero si quieres sobrevivir en esta jungla, vas a tener que aprender un poquito de Miguel Ángel de aquí, mi lady. Me dices que lo nuestro fue un error. Prepara tus maletas, huyéndole. ¿Sabe que estamos aquí? No, señorita. Cuando le fui a avisar, se encontró con su amigo don Rodolfo y no quise interrumpir. Ah, bueno. Tu papá nos va a encontrar aquí juntos. Lucas, ¿te puedo pedir un favor? Por favor, me tienes que prometer que no le vas a decir a mi papá que estuvimos aquí. Ah, sí, sí, pero ¿por dónde vamos a salir? La cocina. La cocina. Está bien. Por usted, sí. La cocina es el mejor lugar de escape. Gracias, Lucas. Ni una palabra de esto a nadie. No se preocupe. Para un buen maitre, las cosas de amor es como una tumba. ¿Amor? ¿Qué amor? Mira, vamos. ¿Qué? No, ojalá que Diego no le moleste que comamos acá. ¿Qué? La administras muy bien, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Esa carita. Porque nadie se puede imaginar que detrás de esa carita tan dulce, tan tierna, tan romántica, se esconde un cerebro tan maquiavélico. Porque eso de llevarme al restaurante preferido de tu padre y darme el susto de mi vida, te quedó brillante. Lo que pasa es que tus métodos son bastante torpes, pues. De verdad. Se le ve la costura.
Habría que afinarlos, que pulirlos. Eres rápido, eres sorpresivo, pero eres bastante torpe. Ah, sí, torpe. Mm. Pero por lo menos no había dobles intenciones en mí. ¿Ah? Bueno, sí, una. Mantener mi puesto en Tritón, nada más. Mm. Por eso las flores, por eso los regalos, por eso el rapto. Pero lo que pasó esa noche en el jardín de tu casa, cuando estuvimos a punto de besarnos, incluyendo la aparición de tu padre, con eso sí no tengo nada que ver, ¿eh? Como tú dices, no soy tan sofisticado así. Mejor ponemos la mesa, ¿no? Sí. ¿Tú de verdad piensas que un cualquiera como yo, un Ramírez cualquiera, pueda llegar a casar a una mujer como tú? Cazar, con feta, no con eso. A una mujer como tú. Sofía, me voy. Sí, porque Luis Arturo prometió llegar temprano con Isabela. Vale. Hablamos. Espérate. Oye, la fama que tenía de fea la hija de don Fernando, ¿era cierta? No, Isabela no es fea. Bueno, solo que no lo sabe. Bueno, no lo digas así, porque si te conviertes en su Pigmalión, corres el riesgo de enamorarte. Ay, por favor, Sofía, mi amor. Tú sabes que en mi corazón no hay cabida para más nadie que no sea usted, señora. ¿Mm? Bueno, más te vale. Y además, ya Luis Arturo te apostó que se levantaba la millonaria. Y ese donde pone el ojo... Pues Isabela es diferente. Isabela no va a caer en ese jueguito estúpido. Tienes dinero del castillo. Mucho dinero. Todo con el que cualquiera pudiera soñar. Pero yo no. Yo estoy muy bien así, solterito, libre de estar con quien yo quiera. Sí, eso se nota. Por supuesto que quiero dinero, ¿no? ¿Y quién no? Pero no a costa de amarrarme a nadie. Por muy del castillo, brillante o tierna que sea. Hablando de ternura, por si acaso, eso de regalar peluches y ositos y cosas de esas no van conmigo, ¿eh? Me parece ridículo, me parece cursi. Así que jamás esperes algo así de mí. Está bien. ¿Y para qué me invitaste a comer? Bueno, para decirte que para mí la amistad entre hombres y mujeres no va, como que no dan resultado, como que no funciona, como que no existe, ¿no? Y bueno, lo que quería decirte era que te quería ofrecer no que nos casáramos, sino que seamos amigos. No sé, Ramírez, yo no tengo amigos. Ay. Bueno, sería una experiencia nueva para mí. Bueno, está bien. ¡Ay, qué malo! Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Amigos, ¿eh? Amigos. Mm-hmm.